ya ponle tú a las 3 semanas, preciso un paro de taxistas y me subí a la bici como medio de transporte ese día y ya, y ahí me quedé. Bienvenidos a Conversápolis, el podcast sobre sostenibilidad urbana y financiamiento climático del C40 Cities Finance Facility. Conversaciones entre expertos, tomadores de decisión y ciudadanos sobre el futuro de nuestras ciudades. Acompáñanos mientras exploramos cómo nuestras ciudades pueden ser más inclusivas y resilientes. Soy Carolina Hernández. En este capítulo hablaremos de la Ciclo-Alameda Medio Milenio y su papel en la construcción de una Bogotá más incluyente para las mujeres. Para ayudarnos a conocer más sobre este tema, tenemos a la Secretaria de la Mujer de Bogotá, Diana Rodríguez, al Secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñán, y a Ilan Cooperstein, Subdirector Regional para América Latina de la Red C40, como conductor de este episodio. Los invitamos a que nos escuchen a través de YouTube, Spotify y Apple Podcast. No olviden seguirnos. Una ciudad cicloinclusiva es aquella en la que cualquier persona puede utilizar la bicicleta de manera segura y cómoda para todos sus desplazamientos. Una ciudad cicloinclusiva es aquella en donde la bicicleta es una manera normalizada de transporte de todas las personas, sin importar su edad, para mujeres y hombres, para ir a trabajar o para el ocio, y para todos los periodos del día y del año. La bicicleta es un ícono en Colombia. Es un país donde las bicicletas han sido utilizadas para fines recreativos, de deporte y de transporte desde hace más de un siglo. En la última década del siglo XX, algunos grupos sociales empezaron a reclamar la bicicleta como medio de transporte idóneo para las ciudades, realizándose manifestaciones en donde el uso cotidiano se retroalimentó y sigue retroalimentándose con el éxito de las ciclovías recreativas dominicales y nocturnas que se viven en Bogotá desde los años 70. Sin embargo, la relevancia que se ha dado a los vehículos motorizados en el desarrollo de las ciudades ha impactado de manera negativa la movilidad ciclista. En el caso de Bogotá, se ha revertido esta tendencia en los últimos años con la provisión de cicloinfraestructura y el cambio cultural en torno al uso de la bicicleta como medio de transporte. Y aunque se ha convertido en un gran referente a nivel internacional, todavía hay ciclorrutas por pedalear y una ciudad que soñar. Quisiera saludar a nuestros invitados muy estimados de este podcast. Y para empezar, quisiera ya hacer una pregunta al señor secretario. ¿Cómo se imagina la experiencia de un ciudadano en bicicleta en Bogotá en 2050? Hola, Ilan. Hola, Diana. Muchas gracias por esta invitación. La verdad, es un placer para nosotros poder conversar con ustedes hoy sobre un proyecto tan interesante y, como usted lo dice, Ilan, que hace parte de la construcción de los sueños que tenemos todos aquí en Bogotá. Pues la verdad que cuando estamos viendo esta pregunta y esta pregunta no la hizo la alcaldesa hace como 3 días que estábamos revisando con ella la política pública de la bicicleta. Y ustedes acaban de mencionar una palabra que para nosotros es fundamental, y es la palabra inclusiva. Nosotros estábamos presentándole la política pública a la alcaldesa, tenemos 4 objetivos, y dentro de esos objetivos teníamos un objetivo que se llamaba como cultura para la bici. Y la alcaldesa nos dijo, pensemos un poquito mejor, porque en realidad lo que nosotros queremos decir con cultura bici, en realidad es que efectivamente la bicicleta puede ser un modo mucho más inclusivo, donde no tengamos nosotros que preocuparnos por la edad, por el género o por el estrato socioeconómico, y que todos podamos utilizar la bicicleta sin necesidad de distinguir en ese tipo de categorías que a veces le hacen tanto daño a Bogotá y a otras ciudades en el mundo. Entonces, cuando nosotros pensamos en cómo nos imaginamos la bicicleta en unos años, pues realmente la respuesta es muy sencilla. Es que sea un modo inclusivo, donde evidentemente todas las personas de cualquier edad la puedan utilizar, donde tengamos una participación mucho más equitativa frente a las mujeres y donde tengamos, por supuesto, una participación igualitaria de todas las poblaciones que tenemos nosotros en la ciudad. Debería tener, pues, 2 o 3 elementos adicionales que nosotros estamos trabajando y que estamos luchando fuertemente por eso. El primero es, por supuesto, seguridad criminal, seguridad personal. Hemos visto nosotros cómo ha sido un desafío el año pasado, el primer año que tuvimos nosotros pandemia. Aumentamos la exposición, aumentamos la cantidad de participación modal de las bicicletas. Y los primeros meses, más o menos hacia junio, julio, tuvimos un incremento en los robos de bicicletas. Esta tendencia, más o menos a partir de septiembre, ya se empezó a quebrar, ya empezamos a bajar. Y hoy
diciembre y enero ya estamos por debajo de los indicadores que teníamos nosotros en un año típico. Así que ese es un elemento muy fuerte que esperamos nosotros, por supuesto, tener en unos años. Por supuesto, seguridad vial. Necesitamos más seguridad vial para nuestros ciclistas. Hemos avanzado mucho en la distribución más equitativa y más eficiente del espacio público, donde entonces reconocemos a la bicicleta como un actor muy importante y muy relevante y estamos tratando de entregarle su respectivo espacio vial. Esto no es un tema de fanatismos por la bicicleta, ni es un tema de que odiemos al vehículo particular, simplemente es un tema de equidad y eficiencia. Y pues en estos momentos de pandemia se suma el elemento adicional de poder entregar entonces bioseguridad para todas las personas que desean desplazarse. Y por supuesto que necesitamos una mejor calidad del aire. Hay unos corredores en Bogotá donde todavía la calidad del aire no es la que uno le gustaría tener, no es la adecuada. Y los ciclistas, al igual que los peatones, pues están evidentemente muy expuestos a esta mala calidad del aire. Así que esto pues es algo que también queremos mejorar. Y finalmente, pues aquí, honrando la presencia de nuestra querida secretaria de la mujer, pues obviamente necesitamos ver muchas más mujeres. Esto ha venido creciendo, no a la velocidad que nos gustaría, pero pues obviamente sabemos de la importancia que tiene la bicicleta como un modo que representa no solamente mayor libertad y mayor facilidad de desplazamiento, sino obviamente pues de unas implicaciones económicas y laborales muy fuertes. Bien, hablando sobre eso, este último punto que el secretario menciona sobre la participación de las mujeres también en este tipo de movilidad, quisiera hacer esta pregunta a la secretaria Diana. Bienvenida. Y la pregunta es, ¿cómo vive la ciudad una mujer en bicicleta en el día a día? Bueno, pues hola Ilan, hola Nicolás, un placer estar acá y además es emocionante que el tema de género esté, que haya un interés tan grande de que el tema de género siga asociado y lo metamos como en el centro de la visión que le queremos dar a la ciudad y a las ciudades en torno a la bicicleta. Entonces, ¿cómo es esa vida de las mujeres en bicicleta en el día a día? En Bogotá, lo primero es que para las mujeres la bicicleta cumple múltiples propósitos. O sea, claro, para los hombres también, pero por unas cargas de cuidado particulares y unos roles que han sido asignados tradicionalmente a las mujeres, para las mujeres realmente cumple múltiples funciones. Entonces cumple, es una forma de transporte, también sirve como una actividad deportiva, también como actividad recreativa, también como una forma, ¿no?, para hacer algo en su tiempo libre, pero adicionalmente cumple un papel muy importante para promover una autonomía y un empoderamiento. Es decir, marca una diferencia vital que una mujer tenga una bicicleta que le dé esa autonomía, que no dependa, entre otras, de digamos, de que alguien más le dé para el transporte o de estar sujeto a un transporte compartido, sino que permite, le abre como todo un escenario de autonomía, de empoderamiento, de empleabilidad. Y yo resalto una cosa y ese papel múltiple, digamos, eso de promover la autonomía del empoderamiento, yo creo que se ve muy claramente en que la bicicleta fue uno de los medios de transporte utilizados por el movimiento de mujeres sufragistas. Yo creo que esa imagen de las mujeres que lucharon por el voto, que se ven muchas en una bicicleta en Bogotá y en otras partes del mundo, muestra esa otra, de hecho, ese otro papel que cumple la bicicleta, ¿verdad? Ese papel nuevamente de autonomía y empoderamiento. Y hay otra particularidad sobre la vida de las mujeres en bicicleta en el día a día en Bogotá, y es la manera como realizan los viajes. Los viajes de las mujeres son muy distintos a los viajes de los hombres. Los hombres suelen tener unos viajes lineales, ¿no? Porque, por ejemplo, van de la casa al trabajo, o luego máximo de la casa a un sitio para hacer ejercicio y luego a la casa. Es decir, son unos viajes más nítidos, por decirlo de una manera, y más lineales. Los viajes de las mujeres son casi como estrellas, porque entonces la mujer va primero de su sitio de residencia a dejar, a, por ejemplo, a su hijo en un jardín infantil. De ahí puede que tenga que ir a dejar a otro hijo a un colegio. De ahí puede que tenga que ir a comprar algo de mercado para la casa. De ahí puede que tenga que ir a cumplir el rol de cuidadora de, por ejemplo, una persona mayor de su familia. De ahí tenga que ir al trabajo. Es decir,
son unos trayectos múltiples, no lineales y sobre todo a múltiples horas, dado, digamos, estas actividades como tradicionalmente asociadas a las mujeres. Al inicio del episodio, escucharon brevemente a Jens Ainea. Ella es madre, ciclista y activista del colectivo bogotano ProBici, Rueda como Niña. ¿Cómo encontró Jen la conexión con la bicicleta dentro de su vida? Escuchemos. Se volvió un tema de transporte, que realmente fue una solución muy importante para mí en el momento. Y se empezó a volver todo un estilo de vida, porque con la bici empezó el activismo, empezó un tema también de conexión con mi hijo, empezó un tema ambiental, se volvió un tema también de un estilo de vida, me volví bici viajera, yo viajo en bicicleta. Entonces sí, fue como una conexión muy bonita entre muchas cosas, entre reconocer el territorio, porque cuando vas en bici te conectas con tu cuerpo, te conectas con el territorio, con el entorno, empiezas a encontrar una cantidad de problemáticas sociales que de pronto antes no notabas o no evidenciabas realmente, porque pues ibas en un bus lleno de gente. Incluso desde mi maternidad fue un proceso, porque la bici fue esos espacios que yo saqué para pensarme como mujer dentro de todo lo que implica la maternidad, porque obviamente también pues estamos en una sociedad donde cuando eres madre entonces no puedes ser nada más y quieren que solo estés ahí, y si hacerle sumas que trabajas, que estudias, entonces todo se vuelve un círculo vicioso donde en ningún momento te piensas como mujer. Entonces desde mi experiencia también fue ese espacio para mí misma y me ha permitido conocer muchas personas. Conocí a mi esposo, grandes amigas. Entonces creo que la invitación es a que nos demos la oportunidad con la bici y con nuestros territorios, que es que muchas veces no los recorremos, sí, por miedo, y es totalmente entendible. Pero cuando habitamos los territorios, los hacemos más seguros. Esto es Conversápolis. Bueno, se ve que el tema de movilidad y género son temas transversales y bastante complejos en la formulación de políticas. Y secretaria, quisiera también seguir preguntándole sobre el sistema distrital de cuidado que la Secretaría de la Mujer está implementando. Maravilloso. El sistema distrital de cuidado, que Bogotá, digamos, sería la primera ciudad en montar un sistema distrital y que estamos montando un sistema distrital, tiene tres objetivos. Busca articular servicios para cumplir tres objetivos. Reconocer los trabajos de cuidado y las personas que los realizan. Entonces, trabajos de cuidado como lavar, planchar, cuidar a las personas mayores, a las personas que viven con algún tipo de discapacidad, a los niños menores de 5 años. Entonces, reconocer que esos son trabajos de cuidado. Redistribuir esos trabajos de cuidado al interior del hogar y sobre todo entre hombres y mujeres, pero también, digamos, con el sector público, nacional, local, el sector privado, con un último fin de reducir, y es reducir los tiempos de cuidado que están desproporcionadamente en hombros de las mujeres, ¿no? Las mujeres cuidamos mucho más, hay una brecha de cuidado muy impresionante. De hecho, las mujeres tenemos lo que se conoce como la doble jornada. Tenemos unos trabajos remunerados y toda una carga de trabajos no remunerados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca el sistema distrital de cuidado. ¿Qué servicios brindamos para reconocer los cuidados, redistribuir los cuidados y reducirlos? Y el sistema de cuidado tiene 5 como ejes centrales. Uno es que brinda formación a las cuidadoras, como para poder terminar su bachillerato, para poder certificar sus conocimientos empíricos sobre cuidado. También brindamos servicios de respiro a las mujeres cuidadoras, es decir, que puedan hacer ejercicio, que puedan tener asistencia psicosocial, que puedan aprender alguna otra cosa, entonces que tengan respiro. Por ejemplo, que puedan aprender a montar en bicicleta. Eso es uno de los temas de respiro que estamos dictando en las manzanas de cuidado y ofreciendo en las manzanas de cuidado. Y también tenemos un programa de cuidado a las personas que ellas cuidan,
¿verdad? A los menores de 5 años, a las personas que viven con algún tipo de discapacidad y a las personas mayores. También tenemos todo un programa de cambio cultural, porque si no cambiamos culturalmente esto de pensar que es que las mujeres nacimos sabiendo cómo cuidar y que nos corresponde cuidar, pues esto no va a cambiar. Entonces, por eso el lema es a cuidar se aprende. Y por último, el quinto eje elemento es que vamos a tener un programa también de relevos, es decir, de ir a poder ir a las casas y relevar del cuidado. ¿Y dónde se aterrizan todos estos programas de formación y de cuidado y de respiro? Se aterrizan a través de tres modalidades. Lo primero es lo que hemos llamado las manzanas del cuidado. Las manzanas del cuidado son espacios físicos de 800 metros a la redonda que concentran servicios de cuidado y entonces que le permiten a una mujer cuidadora formarse mientras nosotros cuidamos a las personas que ellas cuidan. Las relevamos del cuidado para que precisamente se puedan formar o también puedan disfrutar de ocio, aprender a montar en bicicleta, ¿verdad? También tenemos las unidades móviles del cuidado. Las unidades móviles, hay zonas de Bogotá que son rurales, tienen muy poca infraestructura, otras que son urbanas pero que también tienen todavía un déficit de infraestructura, donde vamos a llevar entonces en bus ciertos servicios de cuidado. Y por último están pues ciertos servicios generales que tiene la ciudad que hemos ido modificando para poder brindar más servicios de cuidado. Por ejemplo, ampliando el uso de los colegios para que se puedan usar esas instituciones para la formación y el ocio de las mujeres cuidadoras. Secretario Nicolás, dentro de esta estrategia de los distritos de la ciudad, ¿cuál es el papel de la movilidad y de la bicicleta? Ilan, la verdad, esa es una pregunta bien interesante por el giro que le estamos dando. Yo creo que, pues como lo explicaba Diana, Bogotá está cambiando un poco como su configuración espacial y urbana. Y ahí entonces estamos teniendo intervenciones muy puntuales como las manzanas del cuidado. Pero más allá de esas intervenciones, lo que estamos tratando de decir es que queremos que la ciudad se comporte de una manera diferente. Queremos que la ciudad no tenga que una persona no tenga que atravesar toda la ciudad para poder acceder a sus oportunidades, porque al final del día eso es lo que queremos ver, ¿no? Esto de la movilidad es una demanda derivada. Realmente lo que queremos es que la gente pueda acceder a oportunidades de empleo, de salud, de educación, con, por supuesto, una serie de condicionantes para que esas oportunidades sean igualitarias para todos, particularmente para las mujeres. Entonces, en el plan de desarrollo, nosotros nos pusimos como una serie de metas y objetivos, dentro de los cuales pues, hay tres en los que movilidad aporta fuertemente y donde la bicicleta aporta fuertemente. El primero, que es uno de los temas que yo creo que a Diana y a mí más nos mueve, es cuánto gastan los hogares en moverse, ¿no? Esa distribución de los gastos adentro del hogar. Y uno pues históricamente ha visto que los hogares más vulnerables, los hogares más pobres, y esto que mencionaba Diana de la cantidad de viajes que hacen las mujeres, que hacen más viajes, que son viajes más cortos pero que son menos lineales y que son más viajes, pues evidentemente hace que estos hogares más vulnerables gasten más plata en moverse. Y en moverse significa en acceder a otro tipo de oportunidades. Entonces pues ese es uno de los primeros puntos que nosotros estamos incorporando dentro de nuestro plan de desarrollo y donde estos cambios espaciales y de la estructura urbana de la ciudad pues van a hacer efectivamente que este porcentaje de los gastos de los hogares no supere el 15%. Esa es como una de las metas que tenemos en el plan de desarrollo y por supuesto donde moverse en bicicleta va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más próximo, va a ser mucho más barato. El segundo tema es por supuesto pues reducir las emisiones, ¿no? Tanto de gases de efecto invernadero como de material particulado y de contaminantes locales. En esto pues la bicicleta también cumple un rol fundamental. Estamos tratando entonces que estos distritos tengan una unidad de análisis diferente. Parte también de lo que estamos tratando de hacer en nuestro plan de ordenamiento territorial que estamos construyendo con la Secretaría de Planeación y con todas las demás entidades del distrito es poder como cambiar esa unidad de análisis para decir la forma en que la ciudad se tiene que empezar a mover va a ser diferente y vamos a tener entonces distintas centralidades y no vamos a tener que atravesar toda la ciudad para poder ir a trabajar, para poder ir a educarnos y demás oportunidades y servicios que ofrecen los entornos urbanos. Y el tercer punto donde sin lugar a dudas pues creemos que aportamos es en materia de nuevo de seguridad. Una ciudad que tiene más personas en la calle, que puede disfrutar de su espacio público, pues es una ciudad más segura. Es una ciudad y es un entorno pues donde todos nos sentimos pues que somos compañeros, que podemos habitar el espacio público. Y efectivamente pues uno ve gente en bicicleta, se siente más tranquilo, ve mujeres, niños, adultos mayores en las calles, pues evidentemente eso da un entorno de seguridad. Esto pues hace muchos años se ha propuesto como una serie de teorías y Bogotá pues está moviéndose
hacia ese cambio entonces de la unidad de análisis en los distritos para poder entonces formular formas diferentes en que nos podamos mover generando pues estos beneficios y estas particularidades. Bogotá es reconocida mundialmente como una ciudad que logró conectar estrategias de movilidad con estrategias de desarrollo urbano y de también inclusión. Y sabemos que Bogotá sigue con varios planes para hacer de esta visión una realidad aún más efectiva. Dentro de estos planes o proyectos está la Ciclo Alameda Medio Milenio, que conecta la ciudad en el eje norte-sur con una infraestructura de más o menos 25 kilómetros. ¿Cómo este proyecto contribuye a esta visión de ciudad? Pues es un proyecto muy diferente, es un proyecto realmente innovador. Es un proyecto donde estamos cambiando pues, esa prioridad, donde decimos, pues antes las autopistas las construíamos para los carros, para los vehículos particulares, e incluso estamos viendo a ver si podemos agregar elementos que tengan que ver más como con tipos de servicios, ¿no? Como si fuera más un modo férreo, donde entonces uno por lo general tiene un proyecto grande, donde concesiona una serie de aspectos de infraestructura, material rodante y servicios. Es un proyecto, de nuevo, que atraviesa toda la ciudad, empieza del Tunjuelo, pasa por Rafael Uribe, pasa por Los Mártires, después llega entonces a las localidades pues, que tienen más ingresos, como Suba y Usaquén. Es un proyecto que yo creo que va a cambiar muchas formas de movernos, no solamente por las localidades y la forma que atraviesa la ciudad, sino por la forma como está concebido. Entonces va a ser como la primera autopista de bicicletas, como con los más altos estándares. Va a tener, por supuesto, una señalización diferente, va a ser la más atractiva para poder realizar ese tipo de viajes y pasa por una zona donde históricamente no habíamos tenido conectividad. Si bien Bogotá tiene una red muy extensa de ciclorrutas, ya este año completamos los 582 kilómetros, pues este año, como ustedes saben, agregamos varios kilómetros de infraestructura temporal que se volvió permanente después de la alta receptividad que tuvimos por parte de la ciudadanía y al ver el crecimiento exponencial de los ciclistas que están utilizándola, pues entonces este proyecto realmente se constituye en un hito diferente, en un hito que, por un lado, entonces, articula estos distintos distritos que veníamos hablando, genera entonces una conectividad diferente en materia de esta nueva forma urbana y de esta estructura espacial que va a tener la ciudad, y por supuesto entonces que genera una serie de oportunidades de conexión más segura en lo personal y en lo vial, para poder entonces generarle mayor confort y mejorar la experiencia de viaje de los distintos usuarios. Secretaria Diana, ¿cómo un proyecto como la Ciclo Alameda, la cual nos cuenta el secretario, puede asegurar la construcción de una ciudad más equitativa e inclusiva? ¿Cómo, por ejemplo, una mujer que viaja sola en bicicleta de noche se puede sentir incluida? ¿Cómo pueden las minorías como la población afrocolombiana, indígenas, adultos mayores y las mujeres trans sentirse más seguros? Bueno, definitivamente un proyecto que le apueste a la conectividad genera igualdad. ¿Por qué? Y sobre todo le apunta a una ciudad más equitativa, porque permite que todos los servicios de la ciudad sean para todos y todas. Entonces, permite que una mujer que está en el sur pero necesita un servicio en el norte solo dependa de su bicicleta para poder llegar a él. O una mujer que está en el occidente pueda también llegar, o la ciudadanía en general pueda llegar a otra parte. Es decir, vuelve la ciudad como que le corta un poco la segregación de la ciudad, volviendo los servicios de la ciudad algo para todos. Y además nos genera equidad en el sentido de que todos usamos el mismo, podemos usar el mismo medio de transporte para acceder a ese servicio. Entonces no es que si no tienes bicicleta o necesitas un carro para ir a tal servicio, no. Si podemos llegar a todas las partes de la ciudad a través de la bicicleta, todos podemos gozar la ciudad. Integramos la ciudad. Podemos llegar a los parques. Puede que haya una zona que no tenga muchos parques, pero si a través de la Ciclo Alameda una mujer puede llegar a otra zona que sí tiene, vamos generando, ¿no?, inclusión y vamos generando una ciudad más equitativa. ¿Cómo puede una mujer que viaja sola en bicicleta sentirse más incluida? Una apuesta que ha hecho esta ciudad es ponerle mucha atención a los sitios y a esta administración en particular, a los sitios donde las mujeres reportan sentirse inseguras.
no siempre los sitios que reportan las cifras, es decir, como los datos cuantitativos, coinciden con los datos cualitativos. Muchas veces nos muestra que los datos y las cifras de inseguridad, de delitos, están en unas partes, pero no necesariamente son los sitios donde las mujeres se sienten más inseguras. Por eso la percepción de las mujeres, de la vivencia en su día a día, de por dónde es que pasan, es tan vital. Y Bogotá recogió esa información en el año 2019. Y esta administración se propuso usar esa información, esos reportes de las zonas donde las mujeres nos sentimos más inseguras, para diseñar políticas públicas e intervenciones viales. Entonces, por ejemplo, para que esas sean las zonas donde priorizamos la iluminación, esas sean las zonas donde priorizamos el mejoramiento de los andenes, o esas sean las zonas donde priorizamos la construcción de ciclorrutas. De manera que, de alguna manera, es si tomamos en cuenta las experiencias vividas de las mujeres para intervenir nuestra ciudad, nos vamos a sentir todas más seguras. Y además, hay una cosa, de la misma manera que tener a mujeres en empresas mejora la productividad, y eso ya está muy comprobado, también está muy comprobado que tomar la perspectiva de las mujeres para pensarse la ciudad, intervenir la ciudad, mejora la calidad de vida de la ciudad para todos. Por ejemplo, para los niños, las niñas, automáticamente empieza a ser una ciudad más fácil, amigable y equitativa para toda la ciudadanía, si tenemos en cuenta la perspectiva de las mujeres en todas sus diversidades. Tomando en cuenta todos estos beneficios, sobre todo también para una recuperación verde y justa, global, de las crisis, tanto climática cuanto de salud, que estamos viviendo. Secretario, ¿cuándo cortamos la cinta? ¿En qué va la ciclo Alameda? No, pues la verdad que esto obedece a un proceso de equidad y de justicia, ¿no? Esto, como lo veíamos antes, por lo menos este proceso de redistribución del espacio público efectivamente apunta a eso, apunta a crear una ciudad más igualitaria y que sea más eficiente, no en términos económicos, sino en términos, como estaba explicando Diana, donde todas las personas puedan realmente acceder y puedan tener las facilidades para poder desarrollarse como personas, ¿no? Entonces, y ahí la bicicleta de nuevo juega un rol fundamental, y ahí nuestra ciclovía del medio milenio juega un rol fundamental, porque no solamente va a lograr conectar muchas más zonas, va a generar más viajes, sino pues es una manifestación física de ese cambio, de esa transformación que estamos dando. Es como podemos ir a tocarla, a palpar un poco esa transformación que queremos generar y ese cambio de paradigma frente a dónde invertimos los recursos, cómo los invertimos y el impacto que tiene en la ciudad. Estamos haciendo todo para correr, para que en el 2023, en el primer trimestre de 2023, ya podamos inaugurar el primer tramo. Ustedes saben que está dividido en tres tramos. Precisamente la dividimos para poder ir avanzando en los tramos en los que ya teníamos diseños previos, y pues hemos contado con el apoyo maravilloso de C40, del Banco Interamericano de Desarrollo, y pues la verdad que es un proyecto no de la Secretaría de Movilidad, sino es un proyecto de distrito, donde pueden ver cómo, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer está totalmente comprometida con estos proyectos que sin duda hacen de Bogotá una ciudad más equitativa. Yo les decía que el sistema distrital de cuidado busca, uno de los objetivos es reducir los tiempos de cuidado en hombros de las mujeres. Y si algo permite reducir los tiempos es facilitar las maneras de transporte, ¿verdad? Porque entonces no nos gastamos tanto tiempo en esos viajes que yo mencionaba antes. Entonces, al reducir los tiempos de transporte, y no solo los tiempos, sino la manera como se hace ese transporte, ¿verdad? Que sea a través de una cicloalameda, ¿no? Con un sendero seguro, con iluminación, con independiente, que uno pueda ver y ser visto, ¿verdad? Pues entonces ahí automáticamente, cuando uno ayuda a reducir los tiempos de desplazamiento y los tiempos de desplazamiento asociados al cuidado, uno le abre a las mujeres, y ahí digo las mujeres en sus diversidades, afrocolombianas, indígenas, ¿no? Todo, mayores, tal, una posibilidad, entre otras, de trabajar, de emprender o de tener una mejor calidad de vida. Entonces, realmente el transporte y esta, digamos, ciclo Alameda Medio Milenio en particular va a convertirse literalmente y figurativamente como un eje transversal para contribuir a volver esta Bogotá una Bogotá cuidadora y una ciudad cuidadora, reduciendo esos tiempos de cuidado y redistribuyéndolos. Lo que queda muy claro es que este proyecto es un proyecto realmente transversal
donde agregamos temas de inclusión de género, inclusión social, movilidad, empleo, cuidados, calidad del aire, cambio climático, todo en un proyecto. Y eso es muy, muy relevante, no solo para Bogotá, pero también para la región y para el mundo, para ver ejemplos de cómo se hace una política realmente transversal e inclusiva. Con eso quisiera agradecerles, secretario Nicolás, secretaria Diana, y sobre todo a ustedes que nos escuchan, que nos acompañaron el día de hoy, y les invitamos también a pensar y a participar de la construcción de ciudades más sostenibles e inclusivas. Ilan, muchas gracias, y Diana, como siempre, un placer. Ilan, un placer y muchas gracias, y Nicolás, lo mismo, qué rico compartir este espacio. Volvemos con Jen, quien ahora nos cuenta cómo se imagina la Bogotá del futuro. Una ciudad o un espacio donde una niña o niño, una mujer y una persona de la tercera edad se pueda movilizar y se sienta segura, ese es el espacio. Y esa es la Bogotá que yo me imagino. O sea, cuando hablamos de infraestructura, no hablamos solo del tema de la vía, del cemento. Hablamos de un tema de iluminación, hablamos de un tema de educación vial. Entonces, yo me imagino una Bogotá donde realmente partamos primero de la educación vial para todas y todos. Y desde mi experiencia y desde lo que vivimos constantemente en los diálogos y demás, donde la educación parta del respeto por la vida. Pero más allá de eso, la importancia es que todas y todos veamos que somos vida, ¿sí? El que va a pie, el que va en bicicleta, en patines, en carro, en moto, todos somos vidas. Gracias a todos nuestros oyentes por ser parte de este podcast, una iniciativa del C40 Cities Finance Facility, programa implementado por la GIZ y C40 para apoyar el financiamiento de proyectos de infraestructura sostenible y resilientes al cambio climático. Este programa es posible gracias al apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Fundación de Fondos de Inversión para la Niñez. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Conversápolis. Este es un podcast producido por Fugaz Media para CFF.